El acceso al agua potable es uno de los problemas que enfrenta hoy los pobladores del municipio de Medialuna. Para mejorar el servicio en la comunidad del Entronque, fue instalada una bomba sumergible solar que garantiza el vital líquido a unas 50 familias de esa demarcación, ubicada a más de 12 kilómetros de la fuente de abasto. En este caso no se ha cambiado matriz energética, sino que se adicionó a resolver una necesidad de aquí del poblado, donde se tiran 12 viajes de agua en pipa, gastando unos 190 litros de petróleo, de diésel. Y casi siempre con un ciclo de 30 días, pero casi a veces se nos alargaba el ciclo a más de 30, más de 40 o 50 días. Y no podíamos satisfacer a la población de este barrio. Nosotros pasábamos aquí mucho trabajo, porque no teníamos pozo ni el lugar cerca donde buscar el agua. Ahora sí, nosotros nos sentimos felices, porque de verdad que tenemos bastante agua, no pasamos ya trabajo con el agua. Yo contenta, que todo el día tengo agua. Antes teníamos que pagarle a un tractorista, rogarle para que nos trajera agua. Y teníamos que pagarle porque de gratis no, nadie trabaja. ¿Y ahora? Ahora no, ahora tenemos agua de sobra para darle a todo el mundo, al barrio entero. La adaptación del sistema de paneles solares a la bomba sumergible responde a un programa de cambio de matriz energética que desarrolla el Grupo Empresarial de Agua y Saneamiento en más de 1.300 equipos de bombeos de agua potable. La bomba de la comunidad que le entronque en Medialuna cuenta con un sensor para medir el caudal de agua y detener el motor ante el agotamiento de la fuente de abasto. Tiene un sensor que ya cuando los rayos del sol inciden completamente sobre ella es que comienza a funcionar. Los dos paneles, que entre los dos generan 96 volts de energía, que son los que hacen funcionar la bomba. Si el nivel de agua del pozo baja, automáticamente la bomba se apaga. Al volver a coger el nivel normal, la bomba vuelve a encender. Y el funcionamiento nosotros la encendemos y la tenemos encendida durante todo el día mientras se están llenando las cisternas. Llenamos uno o dos diarias en dependencia de cómo se comporta la energía solar y la necesidad que tenga el pueblo. El territorio prevé en este 2024 beneficiar a nuevas comunidades con esta tecnología que funciona a través del uso de la energía solar. Con apoyo de la OSDE pensamos que más o menos unas 6 bombas se puedan lograr resolver para los pozos que existen en lugares que no tienen fuente de agua. No tienen corriente eléctrica y se le está tirando agua en pipa, donde podremos también sustituir el tiro de agua en pipa por estas bombas solares. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.